Gente, ¿cómo estamos aquí con el quinto episodio de la temporada 2 de Olimpo Norchi? Estoy por aquí en mi base, os quiero enseñar cómo he distribuido todo el armamento que conseguí en el anterior episodio. Aquí tengo kits de, bueno, de botas, de grabas, ¿vale? Más o menos serían así. Es decir, tengo bastante, bastante equipamiento. Botas, tengo Ender Crystal, que bueno, me voy a llevar 37 en el inventario por si acaso. Tengo páginas de velocidad, tengo un montón de cosas que es de obsidiana. Me voy a llevar esta en el Ender Chest. Aquí tengo libros de encantados, pociones. Y esto que, bueno, son para pociones, para hacer pociones. Y esta sunker que me será bastante útil. De trigo y polvo de hueso. Por aquí tengo todos los bloques. Aquí tengo, bueno, ítems valiosos. Y aquí tengo pues, kits de espadas y picos, kits de, bueno, kits PvP, como los que conseguimos en el episodio 2, estos. Ya, tótems y litras y cosas de estas. Por aquí tengo una morralla, ítems varios, comidas. Por aquí, nada, papel, libros y tal. Y aquí tengo, pues nada, más ítems más variados, ¿no? Y aquí en el Ender Chest llevo 4 kits. 2 de litros, esta de tótems, bueno, algunos ítems por si acaso, más estos dos que los tengo porque son la leche tenerlos aquí. Un stack de una Shulker de obsidiana, otra de caparazón de Shulkers. Que en este episodio vamos a ir al End, vamos a hacer una investigación fuerte por el End. Pero bueno, mirad, o sea, tampoco es que digas, bueno, menuda barbaridad, ¿no? Quiero decir, sí, es para decir menuda barbaridad. Ya con esto me ahorro lo que quería hacer en este episodio, pero bueno, ahora os comento lo que vamos a hacer. Y por aquí una Shulker entera de las de huevo de dragón. De hierro, bloque de hierro. Sea que poco a poco vais a ver que voy bastante, bastante armado en el server. Me va a llevar por si acaso lo que digo, pues aquí unas Ender Crystals por si acaso me encuentro un jugador. Cosas que me escasea, la comida me da bastante rabia. El tener que hacer. Tener que sacarla de allí. Así que lo que voy a hacer va a ser sacrificar una línea entera de kits PvP de esto. Y ya estaría. Tendría toda esta comida. Voy a coger una Shulker vacía. Ahí está. Y nada. Y espero que con esto me dé para bastantes episodios. Por lo menos para dos o tres que tiene que darme. Así que aquí se queda. Pues voy a ir tal que así al End. Spawn lo marco, la cámara la voy a dejar porque ya está en él, no la voy a usar para nada. Y ya estaría. Te voy a comentar algunas cosas. Te voy a contar algunas cosas como que no pretendo encontrarme nada en el End. Quiero decir, no pretendo encontrarme una macro base. ¿Por qué? Porque recordad que el End se reinició cuando abrió el server. Y el server pues lleva abierto nada. Vuelve a estar abierto desde abril. Estamos en junio, o sea que lleva abierto unos abril, mayo, 2 meses. Estoy en Eren, bueno, en el portal. Efectivamente, lo que yo he comentado es verdad. Dios santo. Buah, aquí para respirar es un aliado. Es verdad, ¿eh? O sea, es un mérito cubo de. Pero yo, claro, yo pensaba que estaba todo grifeado, pero no, 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 está bien, ¿eh? O sea, tiene. Madre de Dios, tío, ¿qué me estás contando? Ahí está todo lleno de. Pues esto es muy curioso, ¿eh? Lo juro que no lo sabía hasta antes de investigar para el episodio. ¿Y cómo está por arriba? ¿Está bien grifeado? Mira, sale en océano, o sea que. Ah, what, esto no es océano, esto es agua también. LOL. Que esto también es agua, gente. O sea, esto. ¿Cómo han hecho este cubo? Claro, lo malo de montar esta estructura es que no sabes si la han hecho en su vida o lo han hecho los hackers. Porque ya sabéis cómo va el tema del server. Pues bastante curioso, la verdad. Un cubo aquí de agua.
Joder. Claro, y todo esto parece que está como picado. Y por aquí se accede. Ostras, tengo un problema. Ahí está. Vale. Pues vamos a ver. Entro al end. Tengo miedo, pero bueno. Como se reinició, no creo que esté muy roto. Ok. Spawneado. Esto es el end de Analcraft. ¿Qué me estás contando, tío? Está todo. Está toda la isla picada. Bueno, toda no, pero. La gran mayoría sí. ¿Dónde está el portal de vuelta? No hay portal de vuelta, tío. O sea, que me voy a tener que suicidar, seguro. Porque no hay portal. La verdad es que me esperaba de todo menos esto, ¿eh? Me esperaba que no hubiera isla. O que directamente. Yo qué sé, se hubiera reventado todo. Os juro que me esperaba eso en vez de esto. Claro. Está todo. O sea, la isla está. Bien, tampoco hay Edwards. Claro, la isla está. Pero claro. Está toda reventada. Me sorprende en serio que no esté tan grifeado, ¿eh? No hay Edwards, o sea que pues, me va a tocar andar. Bueno, volar. Pues la verdad es que. Disculpad si me repito, pero es que me parece extraño. Muy extraño. Esto es 0-0. Tiene toda la pinta. Y vamos por abajo. Claro, es que mirad. Qué barbaridad. Vale, gente. Llevo toda la serie diciéndolo mal. El End no está reiniciado. Diréis, ¿what? ¿Cómo que no? El End se ve que no es que se reiniciase. O sea, se reinició, pero no cuando yo pensé. El End se reinició cuando el server se actualizó al 1.19. O sea, se actualizó, creo que fue para agosto del año pasado. No, agosto no. Agosto no, julio. Bueno, no lo sé, pero así, más o menos cuando yo volví a jugar al server, ya estaba actualizado. No, pues actualizó. Es que no lo sé, bueno, en fin. Se actualizó en los meses de verano del 2023. Y recordad que la copia de seguridad no es como yo lo dije. Que yo también dije que la copia de seguridad se puso de julio del año pasado. Pero creo que se puso de noviembre. Por cosas que yo me he encontrado jugando al server que no estaban en julio y en noviembre sí. Ah, pues una cosa rarísima. Así que bueno, el lleva. Ah, ya abierto un año. Pero lleva siendo operativo unos 6 meses, ponerle. Eden fue una dimensión. Eden tiene su historia, la cual me la he estudiado para el episodio y la cual os voy a contar. Eden fue uno de los principales usos de comercio. ¿Cómo que de comercio? Bueno, pues como en todos los servers anárquicos, aquí hay tiendas. Cuando Anarchy Craft parcheó la forma de dupeo, que creo que era un plugin. Los jugadores con Duplestar, estilo piquero, su facción, vendía kits, como en casi todos, pero los vendía extremadamente baratos. Estamos hablando de quizás un kit 10 céntimos. Entonces, la gente, ya que el spawn del Overworld era injugable, y la facción de piquero, o la que lo vendía, que no sé, que sí que es la de piquero, pero no sé si era otra, y esa facción no quería volar. Hacia o dirigirse hacia las compras. ¡Ojo! Vale. O bueno, dirigirse hacia las compras.
usaban Eren como zona de comercialización, es decir, si a lo mejor se de aquí se llevan a 1000 bloques o a 2000 y ponerte ahí las shulkers. Así que puede ser que me encuentre shulkers. No lo creo porque creo que eso estará. Se lo habrán llevado, pero bueno. What? Mirad, mirad. Me han montado una estructura aquí. Me han montado una macroestructura. Bueno, macroestructura, como que no. No hay nada. O sea, está guapa, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿No hay nada abajo? Hay cosas, ¿eh? Está vacío. ¿Qué es esto? No, la verdad es que no lo entiendo, ¿eh? Hay bajada, ¿eh? No hay nada. No hay nada, tío. Tío. Qué cosa más rara. Oye, no está mal, ¿no? Para la primera cosa que me encuentro en el server. No está nada mal. Nada, seguiré por aquí mirando, ¿eh? Porque si me he inventado esto. Quiere decir que hay estructuras en ya estaba yo dudando de cosas. A ver si no va a haber nada. Una casa. Estaba con el móvil. No lo había visto de lejos. Una casa aquí, ¿eh? Una casa. ¿Se puede entrar? Sí. Es un cultivo. Aquí he visto. Hay cofres, hay cofres. ¡Oh! Un montón de piedra. Un montón de fruta. ¡Buah! ¡Qué barbaridad de semillas! ¿Ya está? ¿Solo y esto? ¿Aquí hay algo? Tiene toda la pinta de que aquí hay algo. A pillar. No, no. Vale, pues me voy a llevar eso. Esto me lo voy a llevar para hacer una Shulker. No está mal, no está mal. Mira, por lo menos me encuentro algo útil, ¿sabes? Por lo menos me encuentro algo que sé que le voy a dar utilidad. Es que creáis que no le voy a dar utilidad a esto más adelante. Si todo sale bien, ¿sabéis? O sea que no está nada mal. Vale. Pues mira. Por lo menos me llevó algo curioso. La verdad es que esto no está para nada lejos del otro, ¿eh? Llevaré volando 5 minutos y andando otros 5, más o menos. No está mal, está todo alumbrado. Claro, no lo estaba viendo porque yo estaba andando así, pues mirando el teléfono, ¿no? Y mirando con el brillo del ojo que no me cayera. Pero vaya. Bastante curioso. Dios, hay un montón de agua por aquí. ¿Qué es esto? ¿Aquí hay algo? ¿Hay cosas? ¡Hay césped! ¿Está roto? ¿Está grifeado? ¿Qué coño? Hay un montón de. Sea, ¿qué coño me estás contando? ¿Qué es esto? Parece una zona aquí anti-spawneo de mobs. ¿Y aquí abajo hay algo? Dime que sí. No hay nada, tío. No, realmente sigue siendo el mismo episodio, pero bueno, yo lo estoy grabando en días diferentes. Ha pasado pues, unos cuantos días desde entre los clips, pero no he jugado mucho. Pero. Joder, qué lástima, que es que. Creo que está grifeado, tío, porque aquí de repente una explosión.
Igual tenía pinta de haber ahí, yo qué sé, los cofres o qué mierda, ¿no? Y que, pues, si la persona, el dueño o la dueña de la base, aquí era algo de agua para que no, ¿sabes? Para no grifear, para que no le saliera. No lo sé, pero fíjate, está bien, o sea, me mola. Está bien pensado, lo que pasa, claro. No sé, con que te vayas más para arriba, da igual. Es decir, que se puede haber ido más para arriba. Pues nada. Esto está muy bien. Sobre todo lo que busco. A ver, en verdad no busco nada. Mi idea inicial era venir a Lina, por Shulkers y tal. ¿What? ¿Qué? Aquí hay una plataforma y un lava cast. Una plataforma y un lava cast, aquí hay un lava cast grande. Y una plata. Una base. ¿Esto es una base? Ah, no hay nada, tío. Si esto está pegado a lo otro. A lo mejor hay un jugador, ¿eh? Y aquí abajo, porque está todo ingresado. Pero esto parece ser del mismo jugador, ¿no? De allí. Porque estaba. Bueno, lo he visto. Lo pondré en el viaje. Un minuto. Aquí hay un lava cast. Aquí tiene pinta de igual a que hubiera algo. Quizá una casa o unos cofres o lo que sea. Vale, han llenado de lava que flipas por dentro. Joder, me encuentro todo grifeado. ¿Entendrán? Igual, yo con lo que ya he visto me doy por vencido, ¿eh? O sea, voy a seguir explorando bastante porque. No sé, si me he encontrado aquí ya. ¿Cuántas? Dos estructuras. Me puedo encontrar otra más, tío. Yo creo que me puedo encontrar algo curioso. Pues mola bastante. Nah, esto tiene pinta de ser el mismo jugador, ¿eh? Quizá tenía dos bases o le grifaron una y se fueron a la otra. Y se la han griseado antes de que la acabara, ¿no? Porque no hay nada. Igual aquí dentro, aquí arriba, iba a haber algún castillo o lo que sea. Tiene pinta de que allí hubiera algo. Porque hay un lava cast por la cara. Bueno, lo que estaba contando era eso, que en verdad no, yo no busco nada, simplemente, bueno, con encontrarme algo, ¿sabes? Para entrar al End, para que veáis también vosotros, bueno, y también verlo yo, cómo está el End del server, que es algo que la verdad que me genera curiosidad. Siempre saber cómo están todas las dimensiones. En el Nether no hay nada, y sé que es verdad que no hay nada, pero vamos, no hay ni vidente ni destrucción. Porque se reinició, eso sí, cuando se abrió, hace ya 2 meses. Y ahí ya vamos, no hay jugadores a pena. Hay un poquillo, unos 100 bloques o 300 de obsidiana y de explosión, pero ya está. Es que no hay ni caminos. Antes me acuerdo que había caminos larguísimos. No, no de obsidiana, pero sí picados. O sea, pues nada, gente. Esto está muy bien. Seguiré explorando. Porque, vamos. Si me he encontrado esto, lo digo. Me puedo encontrar bastantes cosas. Me he encontrado una en City. Pero no hay esto. O sea, parece que está todo looteado, ¿no? Hay barco. Voy a pasarme a verlo. Pero parece que está. Sí, me voy a llevar el briefing por caso, pero vamos. Sí. Y hay cabeza. Que quizá una cabeza me interesa. Pues nada. Hace ya bastante, que no me encuentro nada en verdad. Hace ya bastante. Ítems de un jugador. Ítems de un jugador muerto, ¿eh? Ítems de alguien muerto, creo. ¿Qué es esto? ¿En el cristal? No, manzanas. Es muy tarde, gente. Estoy medio dormido. Tótems. Bueno, tótems ya tengo. A pesar de que tiene un nombre diferente. Hay un montón de manzanas, ¿eh? Vale. Espérate. Una armadura. Protección. Protección 3. What? Pues esto estaba bien, muy bien, ¿eh?
La obsidiana. Vale. Espérate. Es muy tarde. Hace ya bastante de anterior raid. 3 días. Tengo una armadura, hacha, pico, una espada por aquí, unos cuantos tótems, un montón de pociones de velocidad. No sé de qué coño serán. O sea, yo no las uso. Yo no veo ni gente que usa para explorar, pero. ¿Qué más? Mira, más velocidad. Esto lo voy a dejar por aquí, ¿no? No sirve para nada. Va, un montón de comida, tío. No, esto no es mi súper de comida. Aquí. Mirad. O sea, una barbaridad de comida. Parece. Esto es una explosión. Parece que aquí ha habido alguien. O lo han matado, o se ha suicidado, o sin querer, o queriendo. Pues hay que con ítems ahí tirados, es raro, ¿no? Dos dinamita. Pues gente, la verdad es que mira, zanahorias 64. Esto está bastante bien. Esto está una shulker, no lo había visto. Oh, tiene cosas curiosas, eh. Melitas nuevas. Mira, cabeza de dragón. Cabeza de dragón, gente. Ya tengo cabeza de dragón. Mielitas nuevas, surcas, libros, unas espadas. Pero esto parece el loot, ¿no? Ahí arriba. De la surker. Mira, carteles. No la había visto la surker antes, ¿eh? Vale, pues no está nada mal. Me he llevado una armadura. Que bueno, pues. Que no es mucho, pero bueno, igual no sé si la daré a alguien si veo algún huevo. Pociones que no las uso, pero bueno, está bien. Oye, pues creo que. Creo que nunca. O sea, creo que en el server nunca me encontré un loot de un muerto. En otros servidores sí, pero creo que en este nunca. Vale, bueno, me he sacado de esto porque se me estaba reventando la litra. Me he tenido que reparar bastantes veces. Pues nada, voy a poner un cartel aquí, tío. Voy a poner un cartel. Ya no pongo carteles, antes los ponía mucho, pero bueno, ya no los pongo tanto porque. Otra poción. Ya no los pongo tanto porque. No sé, no me sale el ponerlo. Pero vaya que. Que yo era de los que ponía carteles bastante. Ok, pues. Nada mal. No, ya tengo un stack. Bueno, pues nada mal, tío. La verdad es que nada mal. Revisar. Que aquí siempre hay cofres. Nada, esto va a estar reventado. Sí, no hay nada. Nada, esto lo han looteado. Bueno, por lo menos he pisado una en City. Y ya tengo la cabeza de dragón. O sea, yo quería una cabeza de dragón, ya la tengo. Nada, yo voy a seguir explorando un poco más, pero vamos, que ya he visto todo lo que tenía que ver. Ya he visto todo lo que tenía que ver. Y tengo todo lo que más o menos quería. Y no, aquí. ¿Hay una base? ¿What? Cofres. Hay cofres ahí. Hay cofres aquí. ¿What? No me lo puedo creer. He vuelto contra el Bedrock. He vuelto contra el Bedrock. Buah, se me está yendo el server, ¿eh? ¿Qué coño? Marcos de portal. Nada, esto lo han hecho los hackers o. Bah, madre mía, tío. Joder, yo estaba ilusionado porque me encontré bloques de comandos. Bloques de comandos. Vale, me acabo de encontrar el Dubsta. Bueno, Dubsta. El Gives Touch de. De los hackers, o sí, o de los que tuvieron acceso a la consola del server. Pensaba que estaban todos ya grifeados, ¿eh? Pensaba que daban, bueno, baúles, nada de Bedrock. Pues nada, es que mira.
Mirad, y yo estoy ilusionado porque me encontré un huevo de dragón y una estaca de Tartarock. Y mirad lo que hay aquí. ¿Dónde están los huevos de dragón? Mirad. Y yo estaba ilusionado porque me encontré eso, ¿eh? Estoy grabando, ¿verdad? Sí. Y yo estoy ilusionado porque me encontré un huevo de dragón. Pues... disculpad, tenía que irme. Nada. No, ¿ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Ahora sí que sí. Aquí se acaba, ¿eh? Aquí se acaba. O sea, me voy a llevar. Es que no tengo palabras. O sea, claro. Estoy ilusionado porque me he encontrado esto. Pero claro, no he... Al fin y al cabo que siguen siendo ítems ilegales. Pero what? O sea, me parece una barbaridad. Voy a pillarme un stack de huevo. Esto es un cachondeo, tío. Es que esto, yo meto esto en el vídeo y la gente va a decir, oye, no, tú tienes creativo, ¿no? No, yo no, hay gente que es. Hay gente que tenía creativo. Nada más que eso ya se erradicó. Y mira, y esto de aquí, pues lo voy a dejar aquí. Y me olvido del medio. ¿Qué me estás contando, tío? ¿Qué me estás contando? Parezco el bicho MC en su rival. O sea, me pongo su skin. Me quedo por aquí y con esto en la mano. Y vamos. O sea, ¿qué me estás contando, tío? Pues nada. Esto está muy bien, ¿eh? Esto está muy bien. Es que no sé qué queréis que diga. Y aquí. Hay un portal. Hay un portal al End. Hay un portal de al End, tío. O sea, han hecho un portal aquí. Mira, aquí hay es Command Block. Obviamente no puedo interactuar con ellos. ¿Vale? No penséis que puedo interactuar con ellos, no puedo. Pues mira. Pues mira, me viene de escándalo. ¡Hala! Pues, gente, están muy, pero que muy bien. O sea, me acabo de encontrar. ¿Qué me estás contando? Nada, gente, es que aquí se acaba el episodio. Es que yo creo que con. Es que esto. Yo publico esta foto en cualquier lado ahora mismo. En Instagram, en Facebook, en cualquier lado. Y claro, nadie me dirá. Nada, Leonard jugando en. En Anticraft. Es que no lo sé. Bueno, espero que os haya gustado el episodio, gente. Es que yo creo que ya no hay más. Ya no puedo superar esto. Ya no puedo superar esto de aquí. No puedo. No puedo. Simplemente no puedo. Me he encontrado también, cabe destacar, un montón de manzanas en el loot de un muerto. Y aquí un montón de ítems. Todos estos ítems que me los he encontrado. Que bueno, pues me vienen bastante bien. Sobre todo las balas de Eno. El resto de cosas, bueno, pues ya está. Las dejaré por ahí. Pero las balas de no están me vienen muy bien. Tengo también un Shulker. Aquí. Joder, si la mezclamos. Es todo esto. Son casi dos Shulkers enteras de balas de Eno. Me vienen de escándalo. De hecho, las voy a guardar ya por separado. Y nada, gente. Es que nada. Es que aquí se termina el episodio. Aquí se acaba el episodio. Aquí se acaba el episodio 5 de la segunda temporada de Olimpo Analchi. Espero que haya gustado el episodio, que se os esté cantando la temporada. En el siguiente episodio vamos a hacer una cosa bastante interesante. Estaré haciendo unas estaciones de Shulkers, parecido a lo que hice con el CP8, que bueno, que repartí muchas Shulkers, tanto cercanas y lejanas al spawn, y me guardé las coordenadas, pero como el server, el server no dio la IP pública y ahora cerrado, pues esas coordenadas ya no existen. Así que estaré yo haciendo unas nuevas coordenadas con nuevas sulcas para todos vosotros. Le daré utilidad a todo esto que me he encontrado y todo esto de aquí. Y nada, es que voy a volver a sacar la sulcas. Voy a volver a sacar la sulcas porque esto me parece una bestialidad. Esto es fácil de obtener en el server.
A medida de los episodios me he ido dando cuenta ya de que esto no significa nada. Yo puedo quemar esto ahora mismo y irme al spawn y mañana tener otro stack. Porque en el spawn está, vamos, plagado de esto. Este ítem de aquí, pues bueno, también se puede llegar a tener porque hay hackers que lo han cogido. Había gente con creativo y con la consola del server que seguía dando cosas y han iniciado castillos de red y tal. Pues venga, vale. Lo puedo entender. Pero claro, estos dos ítems de aquí, para empezar, no sabía ni que existían en el server ni que la gente lo tenía. O sea, me lo imaginaba que igual la gente lo haya usado para hacer portales, pero claro, como nunca vi uno y nunca se comentó nada, pues dije, bueno, ya está. Y luego de comandos, para ningún momento me esperaba que la gente se hubiera guiado. Aquí se termina el episodio 5. Nos vemos en el siguiente, como bien he dicho, vamos haciendo estaciones de Shulker. Nada, me quedaré por aquí trabajando, colocando esto. Y en el siguiente episodio os daré el nombre del movimiento que estoy haciendo y os daré un comunicado más. Yo creo que os va a gustar, pero bueno, yo creo que también lo puedo dar. Así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego. No me lo puedo creer lo que me he encontrado, tío.